Bien, muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras de la prensa. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, siempre velando en el interés nacional, conjuntamente el movimiento obrero, el movimiento campesino y todas las organizaciones vivas del Departamento de La Paz, estamos mostrando la plena unidad, porque no podemos seguir viendo del palco que no existe esa política económica ante esta crisis, que no existe esa política de salud real para atender la pandemia, que no existe esa política, y es lo más fundamental para nosotros, de velar por la gente que trabaja al día, esa gente que el día de hoy no tiene para comer, y por eso el día de hoy la gente se manifiesta. Creo que estamos muy unidos, esta es una clara muestra para nosotros, de que si el gobierno de facto transitorio, el día de hoy, no hace caso, porque se han sacado diferentes pronunciamientos de diferentes organizaciones locales, departamentales, provinciales y nacionales, pero el día de hoy pareciera no interesarles. Ojo, que nosotros no somos los que estamos incitando a romper la cuarentena, sino ellos mismos con esas malas políticas de corrupción. Hace poco hemos visto comprar los respiradores que prácticamente no sirven para nada y se está desfalcando la plata de los bolivianos. No podemos aceptar que en tan corto tiempo nos hayan endeudado al Fondo Monetario Internacional, nos sigan endeudando al Banco Mundial, y no es justo que nos puedan decir que para la gente pobre el día de hoy no hubiera recursos. Todo está en riesgo, la minería está en riesgo. El tema de lo que es los transgénicos, por si acaso gran transmisor, cancerígeno para la humanidad a nivel mundial, por si acaso. No vamos a aceptar por lo menos la postura clara de este ejemplo, que estoy seguro que se va a repetir en todos los departamentos a nivel de Bolivia, porque Bolivia se respeta, y quienes el día de hoy nos han demostrado desfalcar con este gobierno de facto, títere del gobierno norteamericano, el pueblo boliviano no lo va a aceptar. Lo único que le queda a este gobierno transitorio, y a través de su órgano plurinacional electoral, a la cabeza de Salvador Romero, es que nos digan el día de elecciones que se va a plantear, pero ya de manera formal. Caso contrario, ellos van a ser los responsables de las acciones que pueda tomar el pueblo en su conjunto. Muchas gracias. Una consulta, el sector minero ha manifestado su postura de retornar a las actividades. ¿Cómo está viendo todo esto? La Federación de Mineros ha trabajado, ha impulsado bastante el tema de la reactivación de las operaciones mineras paulatinamente, con todos los protocolos de bioseguridad. Pero lamentablemente la desatención del anterior ministro de Minería, que solo respondía a una pequeña parte del sector cooperativo, lamentablemente no nos han dado las condiciones. No les hemos pedido todavía lo que nos digan a nosotros que no los trabajen, sino hemos pedido de que nos den las medidas de bioseguridad, las autorizaciones para el traslado de insumos, materiales y el mismo personal de minería, pero les ha interesado. A este gobierno de facto no les interesa la economía de Bolivia, lo único que le interesa es vendernos, y el día de hoy lo único que están haciendo es alquilarnos a intereses capitalistas del extranjero, en este caso el gobierno norteamericano, para que mañana pasado seamos total deudores y quieran someternos. Pero se van a topar con una pared que se llama el pueblo sufrido, el pueblo empobrecido, porque nosotros vamos a defender a nuestra querida Bolivia. ¿Tienen conocimiento de los trabajadores de una empresa china que estaría explotando y no les dan los implementos de bioseguridad, o estarían explotando? ¿Qué sabe al respecto? Creo que tenemos una cabeza de sector y se llama ministro de Minería. Más allá de la persona en la que esté el día de hoy, tenemos un nuevo ministro. Ojalá que este nuevo ministro pueda entrar a abordar el tema a los operadores mineros como corresponde de acuerdo a la condición política del Estado. Lo habíamos manifestado, las leyes, las normas, no se han hecho para ocultarlas, sino para cumplirlas, y creo que son los responsables. Por eso, tiene que llamarnos la atención mucho a todos los hermanos bolivianos, en especial a los hermanos del Departamento de La Paz, la Ciudad del Alto, de cómo ha hecho la denuncia el anterior exministro, de que autoridades de gobierno como Yerko Núñez han ido prácticamente negociando concesiones mineras a través de la AHAM. Y esa ha sido una denuncia pública de este exministro. Y creo que no podemos aceptar que nos estén dando el discurso como lo hacía Gonzalo Sánchez de Lozada, de que el mejor camino es la capitalización para entregárselo a intereses extranjeros. La nacionalización significa mucho para los bolivianos y lo vamos a defender hasta con nuestras vidas. ¿Qué van a hacer en el tema del litio? Aparentemente ya hay algunas negociaciones de este gobierno para... Por eso nosotros hemos criticado en su debido momento ciertas organizaciones del departamento de Potosí, que prácticamente han seguido la línea de este gobierno golpista, deberían de dedicarse a defender el litio, pero que no solamente es de Potosí.
Valoramos a los hermanos, organizaciones sociales, sindicales de Potosí, que sí, y sí defienden el litio. Pero el litio es el patrimonio del pueblo boliviano, que en lo futuro va a ser una industrialización mundial. Y Bolivia, uno de los más grandes productores de litio, y él va a ser el proveedor al mundo. Por eso decíamos y hemos denunciado como Federación de Mineros en su momento, intereses chilenos y asesores chilenos que han bajado a Potosí, a ciertas organizaciones han asesorado para entregárselo el tema del litio, mis compañeros. Y creo que el pueblo boliviano lo sabe, no es que no lo sabe. Y por eso creo que hasta la fecha hemos ido cumpliendo la cuarentena como corresponde. Pero no podemos seguir. No podemos seguir mirándole al hermano que no tiene para comer y este gobierno utiliza a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Esto yo adelanto y auguro. Dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los cuarteles, están nuestros hermanos, nuestros hijos, y creo que ellos van a estar al lado de su pueblo y no van a estar al lado de este gobierno golpista. Llamo a la conciencia, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. De ustedes su obligación constitucionalmente es defender Bolivia y a todos los ciudadanos bolivianos, y no así a intereses extranjeros. Hagan pacha, mis hermanos policías y militares. Muchas gracias.